entre ofensores y defensores en el bailoteo. Viene la pelota, el remate y en el fondo, enorme, sensacional, gigantesca la reacción en el fondo estupendo de Sebastián Jurado, este chamaco que está demostrando cosas grandes. Qué bien reaccionó. Es una tajada descomunal de Jurado. El mérito es que aguanta hasta el último momento. El centro de Alan Pulido es muy bueno. El equipo de Chivas manejando bien su balón. Vamos a ver, esa puede ser buena. Ahí le puede pegar. Ponce la prepara a la izquierda, mete tiro. Y en el fondo recuesta, estupendo, lanzándose valiente, exacto, este jarocho, Sebastián Jurado. Qué bonito se tiró, mi Sansón. Así es, ya creo que toca. Entrate. El toque vino cortito y ahora el conejito, a ver si baila con la número 5. El pase que vino por abajo, ahí está, atento, Jurado. Es muy importante lo que está haciendo Chivas, buscar por un lado, por el otro. ¿Cómo está la Chofis? Por lo pronto se está recuperando de una lesión, de una cirugía en la rodilla, así es que bueno, le faltan todavía varias semanas. Y viene el primero, venía el primero, señores, desde afuera le pegó, grande el arquero Sebastián Jurado, es para regalarle el jugador del partido. Nah, sin duda, pero qué buena jugada de Chivas. Le pedíamos a Van Rijken que abandonara su posición de lateral. Lo entiende perfectamente, pasa corriendo de manera fortuita. Pero la Constitución mexicana nos dice que el que nace en Estados Unidos fuera no es mexicano. Aquí está el toque, que puede venir el primero, solo peligro. Otra vez está Jurado. No pasa nada, ¿eh? Vamos a ver ahí. Madrigal. Lo suyo es rematar. Aquí se oyó más tronco que una huehuete de allá en Texcoco. Ahí le puede pegar, le pega Molina en el fondo, nuevamente aparece enorme Sebastián Jurado dibujando su figura.